Pregunta de desarrollo numérico, hallar el máximo común divisor de 360 y 240 mediante divisiones sucesivas. Bien, colocamos primero el 360. 360 de un lado y el 240 del otro lado, allí. Y comenzamos a dividir. Para eso no olvidemos colocar las líneas. Una línea vertical justo entre los dos números y una línea horizontal debajo del divisor, que en este caso es el 240. Ahora, 360 entre 240 es 1. 240 por 1, 240. Y pasamos a restar. 360 menos 240, 120. Ya allí lo dejamos porque ya no se puede seguir dividiendo y nos ha quedado un residuo. Ahora el divisor, que es 240, se convierte en dividendo y el residuo, 120, se convierte en divisor. 240 entre 120 es 2. 120 por 2, 240. Y 240 menos 240, 0. Cuando la división llega a ser exacta, allí hemos llegado al final. El divisor en esa división exacta es el máximo común divisor. En este caso, 120 sería el máximo común divisor de 360 y 240. Y tiene sentido porque 360 entre 120 es 3, 240 entre 120 es 2. El 3 y el 2 ya no tienen ningún otro término en común. Son Pesi. Entonces ya no se puede seguir buscando más divisores comunes. Entonces el máximo común divisor es 120. Bien. Espero que este ejercicio sobre máximo común divisor mediante divisiones sucesivas haya entendido, que sigas visitando el canal y nos veamos en una próxima oportunidad. Chau, chau.